Pues a las muy buenas, señoras, señores, chicos y chicas, pasen y vean. Esto es La Visita. La Visita es un programa de televisión que, gracias al trabajo, a la constancia y a la continuidad de muchos años, de muchas emociones, de muchos sentimientos, hemos conseguido estar más de 19 años ininterrumpidos, y eso nos coloca a formar parte de la historia de la televisión en este país, con toda la responsabilidad que eso conlleva y con todo el orgullo también que significa pasar a la historia, aunque sea a través de una televisión local, como es a la gente de Tele Bilbao, la gente de Tele Donostia y también, como no, la gente de Tele Vitoria. Gracias a cada una de las personas que cada semana tiene a bien compartir con nosotros este tiempo de televisión amable, agradable, que pretende, pues eso, juntar a una persona con nosotros y hablar con ella de aquello, bueno, pues que tenga bien, para de alguna manera descubrir un poco la esencia humana, no insultar a la inteligencia de las personas y disfrutar un momentito para reconciliarnos con la televisión ahora que está tan denostada. Pero uno tiene la suerte de que, a pesar de que pueda parecer que esto es sencillo, y siempre hago esa aclaración, que no es lo mismo ser simple que sencillo, está compuesto por gente como el gran John Fano, que estará con nosotros e intervendrá a lo largo del programa, el no menos y todavía más grande, porque su latir así lo hace, David Barbero, que intervendrá con nosotros y que nos dará esos dotes de experiencia y de sabiduría, además del cariño que le profesamos. Y como no, esto no tiene mucho sentido, porque un alma fundamental de que esto esté aquí es ni más ni menos que don Guillermo Arteagoitia García. Willy, si estáis todos dispuestos y preparados, nosotros lo estamos para recibir a nuestra invitada de hoy, que es María José Goyanes. ¿Por qué me besó Perico? ¿Por qué me besó el traidor? Que estando madre dormida, de lo cual soy arrepisa, le sentí estar revolviendo las faldas de mi camisa. Y aunque me fino de risa, pensarlo me da temor. ¿Por qué me besó Perico? ¿Por qué me besó el traidor? Nació un 8 de diciembre en Madrid y podía haber nacido en cualquier otro lugar, ya que su familia se dedicaba al noble oficio de entretener mediante sainetes y funciones. A los 16 años debuta en la escena. Luego llegó a la televisión y, más roñosamente, el cine. Creció, y todavía hay algunos que la recuerdan por el alboroto que supuso esa función titulada algo así como X, donde se dejaba entrever su gran parte de su belleza. Aunque ha habido luego después numerosísimas funciones que ha representado por un montón de sitios y ha demostrado la versatilidad y todo el talento de una auténtica dama del teatro. Los que la conocen bien nos han dicho que esta mujer es simpática, que es sincera y honesta, que siempre suele estar de buen humor, que es optimista y que le gusta mucho viajar. Pero esa versatilidad que tiene, para con la vida, a veces le hace ser demasiado optimista. Hoy con nosotros, ya la están viendo ustedes, María José Goyanes, y de segundo, Muñoz, que por ahí vienen los actores, no por el Goyanes. Goyanes es un apellido que, a pesar de que muchos lo recuerdan vinculado a Marisol y a su productor, Manuel Goyanes, etc., Goyanes es un apellido eminentemente médico, vinculado a medicina. Mi padre era neurocirujano, mi abuelo era un gran cirujano que aportó muchísimas cosas a la cirugía mundial, y soy nieta, sobrina, prima hermana de médicos. Eres por la enésima, por parte de padre y por parte de madre, nieta de actores. O sea, que fíjate qué dos profesiones tan opuestas. ¿Sabes por qué te pusieron ese nombre, tu nombre, María José? Pues no lo sé, pero en aquel momento me decía mi madre que era muy original. Ahora, primero, ya no es tan original, ya se llama mucha gente María José, y luego a mí esa dicotomía de nombre de hombre y nombre de mujer, no te creas que me gusta mucho, ¿eh? Bueno, no, María y José. María José, mucha gente me llama José María. Se llama Jesús. Si tu hijo se llama Jesús, o sea, no que sé, no. Oye, ¿qué nombre más bonito tiene tu hijo, eh? Javier, como tú. Es que los Javieres, además, tenéis un encanto especial. Yo creo que es un nombre que imprime carácter. Primero, tú seguro que has sido un niño travieso. Muy travieso. ¿A que sí? Muy travieso. No conozco un solo Javier que no lo haya sido. Muy travieso. Y luego, pues tiene un encanto especial. ¿Qué le vamos a hacer?
¿Qué te, Javier, ¿qué te voy a decir? Es tu hijo, sí, que ha trascendido ya hace tiempo a la escena pública, por su a pesar de que es periodista, ¿sí?, por sus intervenciones en diferentes series con distinto éxito. Y ahora me ha dicho que está haciendo Calígula. Ahora está haciendo Calígula en teatro y prepara, inicia dentro de nada, dirigidos por Jesús Castejón, una función espléndida. La puta enamorada. La puta enamorada, que tiene un título muy, muy sonoro y muy contundente y muy apetecible, ¿no? Y es muy, muy bonito texto, ya te digo, de un autor joven, pero verdaderamente sorprendente. Uh-huh. Oye, se te ve orgullosa. Dentro, cuando una persona es actriz o actor, ¿el papel de madre qué tal le has representado? Pues mira, yo pienso que lo represento bien. Y que no me deja, la pasión no me nubla la vista, ¿eh? O sea, yo pienso que si mi hijo no hubiera valido para esto, jamás le habría alentado en esta profesión. Le hubiera dicho, dedícate a otra cosa, tienes una carrera de periodista, te gusta escribir, tal, pues haz otra cosa, yo qué sé. O vinculado también al arte, bueno, el periodismo tiene mucho de todo eso, pero la comunicación. Pero verdaderamente creo que es un buen actor y no le digo todo lo que pienso de él, que a veces es excesivo, porque no quiero que en ningún momento se lo crea, pero, y soy bastante dura en el sentido de que soy muy crítica con él, porque me parece que es mi obligación. Sí, ser sincera. Pero objetivamente pienso que es un buen actor y eso es innegable. Tengo entendido que además entre los dos hay muy buena compenetración y una buena conexión y que le ayudas a preparar sus papeles. De algún modo él se fía o confía y sabe que... Bueno, me ha visto desde muy pequeño, ¿no?, en el escenario, me ha visto en La gata sobre el tejado de zinc, La gaviota, Educando a Rita, yo qué sé, me ha visto papeles muy claves del teatro mundial y sabe más o menos cómo soy. Y supongo que eso le da cierta confianza y sobre todo, afortunadamente, porque hay hijos que huyen totalmente de lo que pueda enseñarle un progenitor, sea padre o madre. Pues sí, él de pronto recurre a mí, me dice, ¿cómo crees esto? O me llama, me dice, ¿cómo has visto la escena de hoy en la serie, mamá? Dime, tal, pues yo estaba preocupado. O sea, él confía, me pide mi opinión y yo le soy absolutamente sincera. Y creo que en esa relación se ha establecido un entente magnífico que muchas amigas mías o amigos míos que tienen hijos actores me envidian, ¿no? Porque de alguna manera... Qué bien congenias con sí, sí, porque yo no le puedo decir nada. Me han dicho muchos amigos actores que tienen hijos actores, ay, pues qué suerte tienes, porque yo a mi hijo es que no le puedo decir nada, a mi hija. Y sin embargo Javier y yo, pues sí, quizá su padre no está... Su padre era un gran hombre de teatro, era un director y productor espléndido, se adelantó a su época con mucho, pero murió cuando él todavía no se había dedicado a esto. Murió cuando Javier tenía 17 años, murió muy joven, con 40 y tantos años. Entonces, pues quizá al faltarle su padre también, de alguna manera, su referencia más directa con esta profesión, soy yo y se fía. Y eso antes de la parte esa paterna en que toda tu familia tiene una generación de médicos y de gente del mundo de cirujanos, también me has dicho, pero quizás donde más te conocen es, creo que eres la cuarta o incluso tu hijo es la quinta o tercera generación. Mi hijo es la cuarta. La cuarta generación de actores. De actores, porque tú has nacido, has vivido entre bambalinas. Entre bambalinas, entre... Sí. Entre ahora se diría entre backstage, entre cajas. Backstage es la parte detrás del escenario, pero entre cajas son las cajas, son por donde se accede, ¿no? Sí. No solo el foro, no solo el fondo. Pues sí, ahí nos. Pero además tú pones a un hijo de cualquier actor o cualquier actriz, por muy pequeñito que sea, aunque tenga 3 años, y eso es, que a los 3 años, fíjate, un niño, pues da la lata, se puede subir. Pues no, tú le pones ahí y le dices, ahí quietecito, y están así. Y te conmueve ver de qué manera, o sea, hay algo genético ahí, que lo entienden que no se pueden mover, que no pueden hablar, sí, que no pueden decirle a mamá, no, o sea, que saben que no tienen que estar ahí nunca, ¿no? Mudos y estupendamente al loro y bueno, es fantástico cuando después de que Javier ha visto cualquier obra mía o cualquier obra que dirigía su padre o que producía, de repente llegaba y te decía,
fulano de tal, a lo mejor un actor importantísimo, camina así y te lo imitaba, o habla así, o tiene este tono. ¿Te has fijado que se rasca aquí cuando dice? O sea, era muy mimético, muy observador. Claro, se lo sabía ya. Oye, ¿no te ha pasado nunca eso que estás en una función, aunque tu hijo esté en bambalinas, te diga mamá? O sea, que ella... No, nunca. Es que a mí más de una vez, mis hijas, estando en programa en directo, una vez salió con un tenedor. ¡Arreca! Y la otra poniéndome no sé qué... ¡Ay, por favor! Oye, ¿cómo se llama? Tu padre Alfonso creo que era, ¿no? ¿Tu padre cómo se llamaba, Alfonso? No, mi padre se llamaba José Goyanes. ¿José Goyanes? Mi abuelo, el famoso actor... el famoso era Alfonso, eso. Que fue primer actor con Margarita Xirgu, actor con Lola Membrives, con Ana Damuz, en fin, fue un grandísimo primer actor. Se llamaba Alfonso Muñoz. Alfonso. Y bueno, pues oyes hablar a Asunción Balaguer... y a Raval, que en paz descanse, a Paco... Y contar... que él empezó con mi abuelo, ¿no? Y cuando hacía él el Otelo, pues don Alfonso Muñoz le enseñaba y le decía y cómo tenía que hacer y tal, y cómo enfrentarse a un texto tan grande. Y entonces mi abuelo hacía el Iago, ¿no? Y bueno, pues fue uno de los fundadores de la Lope de Vega con Tamayo. Era un hombre de teatro y era un magnífico actor. Y pues ya te digo, yo soy la tercera generación, mi hijo la cuarta. Y a ver, esto seguirá, porque esto es un veneno, ¿eh? Sí, porque además creo que precisamente en la función que te ha traído hasta aquí, de amor y lujuria, que es un poco el pretexto... De amor y lujuria, sí. El pretexto que te tiene aquí hoy aquí con nosotros, donde además tengo entendido que diriges la función. Sí. O sea, diriges la función, sí. La interpretas, está Cristina Goyanes. Está Cristina Goyanes, que es hija de... algo tuyo tiene que ser. Hija de mi hermana Mara. Adoptó nuestro apellido, su padre se llamaba Ramón Reparas... Donostiarra, ¿sí? De la parte bueno, sus ascendentes navarros, el apellido es muy navarro, y bueno, se puso Goyanes para actuar. Sí, tiene más nombre teatral, digamos. Digamos, y le apetecía más. Y trabaja con nosotros y está espléndida. No está aquí porque es mi sobrina, sino porque es una actriz que ha hecho mucho verso, está muy formada, y no es porque yo lo diga, porque... Mucha gente que no confiaba, me ha dicho, bueno, Cristina me ha sorprendido. Incluso hay veces que se lleva las críticas, la tía. Creo que te contaste, estuvo con nosotros aquí. Sí, me habló, me habló. Brujas, yo creo, sí. que luego ha estado durante mucho tiempo en Madrid, yo creo que la función sea Brujas. Estuvieron, ¿no? En el Muñoz Secam bastante tiempo, mucho sí. Mucho tiempo, vino sí, aquí sí, cuando interpretaron sí. Brujas con Cornejo, me parece que les acompañó. Sí, y dirigía Galeana, Manolo Galeana, ya. Dirigía la función. Uh-huh. Bueno, aquí en De Amor y Lujuria estás, ni más ni menos que con don Emilio Gutiérrez Cava, también, o sea, ¿habéis juntado toda esta especie? Fíjate qué saga, también, él ya es la cuarta o la quinta. O la quinta, sí, o sea, fíjate qué tremendo. Pues Emilio y yo formamos compañía cuando éramos muy jovencitos, con mis 18 años. Nos has contado durante la comida que con 18 años creé tu propia... Creé mi propia compañía, la creé junto con Emilio Gutiérrez Cava. Y en el hall poníamos unos paneles llenos de fotos de nuestros antecesores y de nuestros abuelos, bisabuelos, tías abuelas, yo qué sé. Bueno, era precioso porque la gente se quedaba en el descanso todo el tiempo mirando aquello, porque claro, había gente que sí le sonaba, Julia Cavalva o Leo Cadialba o Alfonso Muñoz o Pilar Muñoz o Mimi Muñoz, que era mi madre, y entonces fotos de toda la familia y de todo, y era muy bonito, y éramos unos pipiolos, verdaderamente, yo creo que era la compañía más joven de España, vamos. Oye, De Amor y Lujuria es un recorrido... ¿Por diferentes etapas del amor? Por cierto, se nos ha olvidado Ramón Langa. Hemos dicho Milvaino. Sí, sí. Milvaino, la gran voz de... La gran voz de este país, sí, indudablemente. Tiene una voz impresionante. No sabía que Ramón Langa era de Bilbao. Sí, es de Bilbao. Sí, pero sí. Sería muy jovencito a sí, a Madrid. Sí, a Madrid, sí. Pero vamos, él es de aquí, sí, sí, sí. Y entonces, bueno, pues fíjate qué elenco tan estupendo y que... Ramón Langa, Cristina Goyanes, Emilio Gutiérrez Cava... Y María José Goyanes aquí presente con nosotros, amor, de amor y lujuria. Te decía que sí es una especie de recorrido por el amor. Porque sí, que hay, es una especie de monográfico. Que hay celos, hay encuentros, es todos los estadios, desde su descubrimiento, ¿no? Que cojo
monólogo precioso, un poema maravilloso de descubrimiento del amor de la dama boba de Lope de Vega, en donde el amor la convierte en un ser inteligente y bueno, convierte la necedad en inteligencia y en belleza a partir de que se enamora, ¿no? Entonces, desde ese momento hasta los celos, los desencuentros, qué sé yo, se pasa por todos los puntos por los que puede pasar el ser humano ante el amor, hasta llegar a las zonas ya más erótico-festivas, ya más... Y sentí mi mano sobre mi sexo cuando... Bueno, no sé si se dice eso exactamente, pero se dicen cosas muy heavy. ¿Cómo? XXXXX. La gente a veces hace grititos, no sé, pero grititos sí hay. No, pero es que de pura risa, no, de pura risa que les da, esa risa nerviosa de oír... A veces es el rubor también. En el escenario, cosas que no oyes más que en la intimidad o en tu casa haciendo chistes, yo qué sé. Sí, sí. Entonces, bueno, está lleno de humor, como comprenderás, nuestros grandes maestros del siglo de oro, como Quevedo, Góngora, Lope, en fin, Sor Juana Inés de la Cruz, Fray Damián Cornejo, el Duque de Rivas, pues lo hacen con maestría y con una gran dosis de humor. Oye, es curioso porque es de amor y de lujuria, la gran mayoría precisamente de los autores, has citado a varios, hay un montón que luego si quieres podemos repetirlos, pero es solamente una sola mujer y encima monja. ¿Qué pasa, que de amor solo escribe los hombres? Pero es que Sor Juana tiene mucho, mucho predicamento, como diréis aquí. O sea, Sor Juana se mete monja porque quería ser una intelectual y no tenía opción. En el siglo XVI o te casabas o eras monja. Y entonces ella prefirió meterse a monja porque pensó que era la única manera de poder escribir, que era su pasión. Entonces se metió en una orden, no sé cuál era, que era demasiado rígida, que era de clausura y que no la dejaban ni respirar. Y decidió que se salía de esa orden, se metió, me parece, con las franciscanas y hicieron una estancia para ella. Y ella hacía tertulias literarias con Góngora y compañía, hacía tertulias literarias, tenía una persona que la atendía, o sea, ella vivió como una absoluta intelectual en medio de un convento, pero... Iban allá a verla. Ya sí, sí, a tertulias literarias, y desde luego del amor sabía todo. Oye, ¿por qué ahora, en el inicios del 2014, un recital sobre textos... Uy, ahora y siempre, por Dios, lo que quisiera... Es que no se pierda y que esa pregunta, pues no se produjera. Lo digo ahora porque no hace 3 años. También, o sea, quiero decir, yo he hecho un con Emilio Gutiérrez Cava, con Agustín González y un actor que se llama José María Arcos, hizo unos textos de un catedrático de literatura, se llama José Pedraza, que se llama El siglo que mejor trató de amores, que es el siglo de oro. También un monográfico sobre el amor y era una gozada. Recitales, Adolfo Marsillac, Amparo Ribelles y María Jesús Valdés hicieron Una noche con los clásicos y algún poema de este recital mío estaba ahí inmerso. Los clásicos siempre, o sea, no hay que preguntar por qué, sino siempre. Hay que beber de ellos, seguimos... Sí, pues seguimos empapándonos de ellos y de algún modo ellos lo descubrieron todo. Todo lo demás es una repetición, es una... Un copy-paste. Claro, pero no, se hacen grandes, grandes textos, pero indudablemente has tenido que leer a nuestros clásicos, o sea, primero los griegos y después nuestro siglo de oro es una maravilla y desde luego... Siguen sucediendo esas historias, se sigue hablando de los mismos temas. El ser humano ha cambiado poco. Sí. Hemos cambiado la manera de viajar, la manera de vestirnos. La manera de comunicarnos. Pero verdaderamente el amor sigue siendo el amor, el odio, las pasiones siguen siendo las mismas, la ambición, el odio, en fin. ¿Cómo reacciona el público cuando...? Muy bien, espléndidamente. Bueno, eso cuando ya entras en palabras muy mayores, pero verdaderamente el público, si el verso se da
bien, con las comas en su sitio y vivido, no como una, porque el verso puede ser engañoso, al tener una métrica puede llevarte a cantar, ¿no? A tener, a renglonear primero, a que todo suene igual, ¿eh? Y todo es cuestión de respirar donde debes. Las comas están para respirar y darle para el énfasis. Subrayar, en fin. Entonces es fundamental la métrica del verso. Pero a los 5 minutos se olvida que estás hablando en verso y la gente simplemente vive lo que estás contando. Yo te voy a hacer una faena. A ver. Quiero que me recites un poema. Pues sí, eso sí es una faena. Bueno, si quieres, no. A ver. Aquí bueno, en este programa es que yo el verbo tiene, aquí nadie bueno, tiene. Bueno, este, el horario es... Sí, es permisible. ¿Permisible? Sí, sí. Bueno, voy a decir uno así como... Uno que nos dé una ráfaga. Una ráfaga. Una ráfaguita, que es de Quevedo, que es Don Francisco de Quevedo, genio de los genios, y que dice así, que es una receta para quedarse embarazada. Dice, si os queréis hacer preñadas, tomad, sin que se publique, zanahoria encañutada con zumo de riñonada sacado por alambique. Ante noche y de mañana lo tomad con devoción, y aun cada vez que hayáis gana, porque esto es cosa tan sana que siempre tiene sazón. Y si no obra natura, buscaréis cabalgadura que os dé mayor contento. No os dará ninguna pena, antes placer y sabor. Y esta receta es tan buena que ni Hipocras ni Avicena os la podrían dar mejor. ¡Es una zanahoria! Esto está muy bien porque... Creo que me he comido un verso, pero algunos pero bueno. Niños no lo entienden y algunos mayores tampoco. Bueno, yo creo que se entiende divinamente. ¿O no? Bueno, eso... El oírte recitar me ha hecho... La tira el corazón, y cuando hablo de corazón ya, irremediablemente, me acuerdo de mi gran amigo, al que quiero presentarte. Él fue uno de los fundadores y creadores de la Euskal Irrati Televista, de la televisión vasca. Él fue uno de los fundadores, gracias a él, existe la Universidad del País Vasco en la Facultad de Periodismo, fue uno de los fundadores. Él fue uno de los fundadores y los creadores del periódico Deia. Es uno de los autores teatrales más premiados que hay en el país vasco. Es uno de los fundadores de una tertulia que se tiene lugar aquí donde estamos, la tertulia escena S.21, donde todos los últimos lunes de cada mes se habla de teatro, de lo que el teatro que ha pasado y el que va a venir. Pero sobre todo, es un gran tipo que tiene un corazón como una plaza de toros. Don David Barbero Pérez. Siéntese usted por aquí, don David. Es que no sé de quién habéis estado hablando. esa es la verdad. Siéntese usted por ahí. Traigo algo que... Yo sabía que usted... Me queman las manos. Yo sabía que usted me iba a traer algo, porque además me había dicho que los reyes habían ido por su casa. Ya, en mi casa de Fica 60 han dejado esto. Pero lo que me doy cuenta es que usted, con lo poco monárquico que es, podía haberlo tenido Papá Noel o el lechero. Pues no sé, hay cosas que no se eligen. Y han sido, la verdad es que han sido los Reyes Magos quienes han dejado esta pajarita en tonos verdes. Y yo creo que... Me pega con y esto. Yo creo que ha estado muy pensada con respecto a tu... La de usted, elegancia proverbial. ¿Me la pongo ahora, David? Sí, claro. Es pues tuya. Decía... Era para ti. Yo nunca he puesto una pajarita en mi vida, pues ¿eh? Ya es hora. Pues mira, el dandismo es una cosa preciosa. ¿Se pone así? Claro. ¿Así? ¿Así? Claro. Así, la giras por... Detrás del cuello. Estoy dando mucho ruido, Willy, con el micro. Y la tienes que unir. Ahí. La tienes que unir con él. A ver, María José, por favor, sigue. Espérate, que hay que hacerla mayor. Hay que ajustarla. Así, sí. Yo me la pongo dame ahora. En vivo y en directo. Bueno, decía, mientras María José me habla, por cierto, ahora. Le veo... Tenemos que promocionar, dentro de la tertulia esa a la que has aludido, hay también una, digamos, un grupo de tertulianos que estamos promocionando el ir con pajarita a los estrenos teatrales. Me parece fantástico. Porque es una manera de... No se trata de dignificar ni poder utilizar estas palabras tan rimbombantes que nos da este idioma tan maravilloso que tenemos. Han estado discutiendo. Bueno, luego si quieren
provoque, mira cómo se me ha levantado provoque. La ceja se me ha levantado. Pero es cierto que es una manera de destacar ese acto social que es un estreno teatral. Claro que sí, hay que darle un poquito de... O sea, es una convención... En la que entras y entonces para, me... Claro, un estreno. Es una comunión de algún modo. ¿No? Bueno, yo... Reunimos para hacer algo y entonces me parece muy bien ese toque de pajarita. Sí, sí, sí. Mi abuelo, el médico, llevaba pajarita a todos lados, era un dandy. Entró en las Urdes a caballo con Alfonso XIII y con Marañón con su pajarita. Por cierto, ya que has dado pie también a lo del corazón y hemos... Déjame que te interrumpa. Es que es lo de David, yo lo he de alguna manera puesto, lo he pregonado aquí, aprovechando la gran oportunidad que tengo de poder contar con un programa y contar todo aquello que me ocurre acontecer. A este buen hombre le han operado de corazón, le han abierto literalmente y le han puesto no sé cuántos inventos. Y decía que tenían ustedes dos algo en común porque a doña María José Goyanes... Tres veces, sí, de la válvula mitral. Y tengo ya sustituida la válvula mitral. Espero que esta última, ya de hace 10 años, eso es que tiene un corazón me sobreviva. Que late muy fuerte y que tiene ganas de... Bueno, no sé, no saben si es congénito, porque yo empecé a sentirme mal con 17, 18 años, y a los 20 fueron mis dos primeras operaciones, porque se equivocaron, creían que era una cosa más simple, finalmente hubo que hacer una extracorpórea, a corazón abierto, lo que la gente llama corazón abierto. Y ahora hace 10 años ya me sustituyeron la válvula y espero que me sobreviva, como digo, y que, bueno, ya se quede para siempre en mi pecho. Son ustedes de la misma quinta, ¿eh? Creo que yo tengo dos bypasses. Yo de coronarias estoy bien. Y en ese sentido creo que de alguna manera debo estar agradecido... A mi abuelo. A tu abuelo. Porque era un gran cirujano que inventó, que creó, que recreó, yo qué sé, que descubrió la forma de ligar las arterias, con lo cual todo cirujano vascular tiene que estudiar el método Goyanes para ligar las arterias, sin lo cual no se podría hacer un bypass. Toma ya pues, lo que uno sabe, acaba sabiendo la visita. La verdad, ya ves tú. La verdad es el abuelo Goyanes, que estaba casado con una mujer que se llamaba María Echegoyen. Sí. O sea, que yo me llamo de cuarto Echegoyen. Algo de por aquí te toca. La verdad es que yo estoy encantado de cómo me ha ido esta operación. Estoy no solamente encantado, sino agradecido. Y extiendo mi agradecimiento a tu abuelo. No, es serio. La verdad es que a veces damos como hechas las cosas y con derecho a todo. Y sin embargo, ha habido personas que han estudiado, que se han esforzado, que han buscado, que han investigado por aquí y por allá, y que eso repercute en nosotros y repercute en mí. Claro, por tanto, yo creo que yo siento la necesidad de si estar no llega a ser por usted, mucha gente no hubiera podido estar perdiendo en el País Vasco. Bueno, bien. Usted fue uno de los promotores de que existiera aquí. Si no hubiera sido por usted, la ETV igual estamos ahí como en Valencia. Cuando te refieres a usted, te refieres a John igual. No. A don David Barbero Pérez. Bueno David. Tenemos que hablar del amor y la lujuria. ¿Usted ya la vio en Baracaldo? Yo la he visto. Por ir definiéndola, yo creo que no se puede decir que sea solo un recital. Gracias. No es así. O sea, hay una parte interpretativa, una vivencia de las cosas que se dicen, que no solamente es ponerse ante un atril y leer, ni mucho menos. ¿Es así? Pues yo creo que sí. Y eso le da una cierta frescura, una cercanía, le quita esa cosa tan escolástica o museística, yo qué sé, como decir, esa cosa distante que puede tener para la gente los versos, ¿no? La poesía. Y la acerca y la hace cercana. Y se trabaja cada poema, claro. Un grupo, otro grupo, los cuatro a veces, sí. A veces dos. A veces poesías en donde se narra algo y explican que uno dijo y el otro contestó, pues eso se desentraña y se reparte, como si fuera un texto de una obra. Ella dijo, y dice la chica, tal, sí. Y él contestó, ¿sabes? Pero todo está en el texto, o sea, todo está en el poema, ¿no? Se nota una gran complicidad entre los cuatro. Sí, nos lo pasamos muy bien, que eso yo creo que es lo fundamental. O sea, yo pienso que cuando los actores se lo pasan bien en el escenario, se transmite, llega a la gente y la gente se lo pasa bien con ellos. Y sobre todo llega,
O sea, les importa. Lo que no soporto, como no sería soportable ni tolerable en la medicina, o sea, son profesiones en las que si no hay pasión, como la que haces tú, ¿no? La que ejerces, si no hay pasión en lo que se hace, si no se hace con gusto, ¿verdad? No tienen sentido, ¿no? Y desde luego a la gente le dejaría absolutamente indiferente. Te voy a hacer una pregunta, no, te voy a hacer una pregunta mala, David. ¿Es recetar en inglés? No, o sea, que el idioma, el castellano. Hombre, vamos a ver. A mí me parece que el castellano es un idioma muy rico. ¿Pueden debatir David, ustedes? David opina diferente. ¿Pueden debatir ustedes? Si lo a él le parece un idioma mendaz, tramposo, arduo y no sé injusto, qué. Injusto, fíjate. Porque favorece a las clases ricas y crea y da menos posibilidades de expresarse bien a los pobres y personas consideradas además incultos. Pues yo conozco mucha gente que no tiene ninguna cultura, porque la cultura no quiere decir inteligencia. Hay gente que tiene muchos datos y son absolutamente necios. Yo conozco a gente totalmente sencilla, del campo incluso, que tienen una riqueza de vocabulario. O sea, de repente un frutero que me dice, tengo unos pimientos tifos. Y me quedé asombrada, dije, qué bonito. Tifos. Y dice, claro, están estallantes, están robustos. Perfecto lo que dice la Real Academia, pero tifo era una palabra que yo no oía. Mi madre, cuando se ponía hermosa y tenía que perder kilos, dice, me estoy poniendo tifa, o cuando comía mucho, ¿no? Pero hay gente absolutamente del campo, de la tierra, tal, que tienen una riqueza de lenguaje y que no estoy de acuerdo. Yo pienso que no todo es cultura. Mi objetivo en la vida es entender los pronombres personales. Yo pero eso es un problema personal. ¿Eh? Yo mismo conmigo. Sí, los pronombres solo es personal. No, pero muy personal. Sí, sí. O sea, no tú en el segundo pronombre ya no. O sea, tú solo el primera persona, ¿no? Pero yo creo que no es tan complicado, ¿no? Bueno, yo creo que no es tan complicado. Yo creo que el francés es igual de complicado en ese sentido. Sí. Igual. Han quedado... Y el italiano también. Y sin embargo no dices esas cosas. Sí, sigamos con el amor y la memoria. Sí.